¿cómo estamos? Qué bonito que nos acompañan, señores. Es un gusto para todos aquellos caballeros, obviamente, que se pusieron, se apuntaron y dijeron, ¿cómo no vamos? Sí que sí, como dice mi querida Rosy Arango, hay papel. Hoy hay mujeres que les van a encantar, así que yo les digo que no se muevan de ahí porque la van a pasar muy rico. Para iniciar tenemos a una mujer que, bueno, acaba de ser mamá, me encanta poder estar con ella, platicar con ella, es guapísima y aparte todo está feliz de la vida. De seguro muchos van a decir, bueno, ya es mamá, ya no la quiero seguir. Claro que sí, porque se ve más guapa, está feliz, está contenta, porque ellos son fanáticos de Patti Manterola, no le pueden cambiar. Después tenemos a Gaby Ramírez, Ninel Conde, las dos. Bueno, Gaby Ramírez, que vino a presumirnos su revista hace un rato, pero nos la estuvieron pidiendo muchísimo en opina@s-mediocool.tv. Así que, pues no se muevan, porque va a estar buenísimo. Viene y nos platica muchísimo de su vida, de la revista, de todo. Así que no le cambien, muchachos. Después tenemos a otra chava que la verdad yo no tenía el gusto de conocerla, me cayó re bien. Hay mucha gente que de repente dice una que otra cosa ya, pero les juro que estuvo bien a gusto, bien amable, bien agradable y bien contento. Así que me quedé con un muy buen sabor de boca. Ella es Ninel Conde. Y cerramos con otra mujer súper profesional, excelente actriz. La verdad es que es súper inteligente y siempre es un deleite hablar con ella. Vanessa Bauche, quien también nos viene a presumir cómo es que una actriz puede ser más bella y mejor actriz. Ok, no se la pueden perder. ¿Quién sabe de qué hablo? Quédense aquí en El Flautín. Iniciamos con Patti Manterola. Vamos, rápidamente. Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que nos siguen acompañando, porque yo estoy rayado el día de hoy, estoy nervioso, así ya saben que uno se pone, pues no sabe, está Patti Manterola aquí en el foro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Estás muy, muy bien con todo tu rollo en el disco. Me trajo así muchas cosas para ver. Sí, ya terminé, que es un disco que lanzamos ya hace 2 meses y cachito. El primer sencillo fue Ya Terminé y ahorita te vengo a presentar Gracias, que es el segundo sencillo, que está padrísimo, la verdad es una balada súper linda. Miren qué bonito nos quedó todo el kit de presentación del sencillo, todo el arte, toda la cosa. Muy, está padre, ¿verdad? Es que está súper naturalita, me encanta. Sí, pues fue la playa sin, casi sin maquillaje, nada más ahí tantito brillito en los labios y las pestañitas. Y sí, ¿sabes que este disco, como escribí todas las letras, Roberto, quería como conectar por primera vez con la gente de quién era yo? Porque me he mantenido como tan alejada de todo lo que es el amarillismo, los escándalos, los chismes. La verdad es que nunca me involucro ni me meto en nada de eso, ni ando en declaraciones que no. Soy como muy reservada en mi vida privada. La gente a veces como que no sabía quién era yo de verdad adentro. Entonces con estas letras escribí experiencias sobre mí, o sea, y me dio un poquito de miedo al principio, por decir, híjole, a ver si no le doy material a la prensa amarillista para que, bueno, ¿no? Pero al final no, porque cuando lo haces a través de unas letras y no andas balconeando a nadie ni diciendo es que este me hizo y me tornó y la la la, simplemente dices, mira, soy una mujer que escribí, por ejemplo, una canción que se llama Desnudando el alma, que habla de cuando la primera vez que alguien me engañó y lo que sentí y lo que pasó por mi corazón, ¿no? Entonces, como contar Desnudar el alma, sí. Chéquenla, vamos a ver cómo se sintió Patti Manterola en esa ocasión. ¿Fue la primera vez que te cuerno, que te pusieron? O sea, digo, no me digas. Yo caché a alguien, sí, o sea, y era que yo vi a alguien besándose con otra chava, un novio, un galán mío, ¿verdad? Y entonces ahí, yo estaba, me acuerdo, súper chiquita, y yo dije, no, me tengo que ir a desquitar, y al primero que se me cruza enfrente me lo voy a ligar, y le voy a pintar el cuerno. ¿Dónde estaba yo? Y ustedes ahí, Patti Manterola, ok. Y la canción habla de eso, de cuando recién empiezas a platicar con esa otra persona y dices, ¿sabes qué? No me importa, todavía lo amo, pero quiero estar contigo, quiero sacarme ese engaño del corazón. Y entonces sí, está como padre. Y entonces está muy bonito porque este disco es, me encantó. Está muy, está como padre. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Porque sí estoy como conectando por primera vez de una manera más honesta con, a través de mi música. Te voy a decir una cosa. Una mujer guapa, una mujer que tiene ya una trayectoria como la tuya, o sea, estás desde los 80s intentando estar en el mundo, bueno, ya estás en el mundo, ¿no? Pero me refiero que tu primera oportunidad fue Jugamos a Cantar. Jugamos a Cantar, sí, 1980 y... no, 84, por ahí. Sí, por ahí. Porque es que Anita la Huerfanita fue en 1982, que fue lo primero, y después Jugamos a Cantar, sí, como en el 85, 86, tienes razón.
Pero qué padre, yo estuve en un concurso también así y es maravilloso por primera vez ver a la gente y los gritos y todo, y eso te condena un poco, ¿no?, a la vida. Sí, y sabes que a mí sí, definitivamente, más que el concurso de Vamos a Cantar, Anita la Huerfanita, yo cuando tuve la oportunidad de estar arriba de un escenario, era una niña, y era jugar a cantar y bailar. Entonces, para mí, ese juego era lo máximo, era mi pasión. Y entonces, sí, desde entonces dije, esto es lo que... O sea, yo no sabía que de esto se ganaba dinero ni nada. O sea, yo decía, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Y mira, entonces yo me siento muy afortunada y muy bendecida, Robert. Yo creo que debes tú sentirte igual, de poder ganar y mantenerte tu vida económicamente hablando con un trabajo que ha sido tu pasión, que no te pagan por hacerlo, vamos, te pagan a lo mejor, yo digo, por ejemplo, cuando eres actriz, te pagan por esperar en un camerino, por horas, pero a la hora que dicen acción, eso es un gozo. Y lo mismo con la música, cuando yo estoy arriba de un escenario cantando, es un gozo para mí. Entonces sí es de verdad una bendición que puedas pues también mantener tu vida, como te decía, económicamente hablando, de algo que es tu pasión. Bueno, te voy a decir una cosa, o sea, y eso no es un delito, es maravilloso poder vivir de lo que haces. Luego la gente dice, no hombre, pues seguro tiene un primo o un tío y entonces llegó. Yo sé que la primera persona que te da la oportunidad es Luis de Llano, que yo también salgo de ahí, yo conduzco por él. Ya me contaste de aquellas épocas. Sí, Luisito de Llano, adorado, que después de estar de chiquita en Anita la Huerfanita y luego Vamos a Cantar, me da la oportunidad de entrar a Garibaldi, que fuimos un grupo que pues rompimos fronteras y bailamos en Europa, en toda Latinoamérica, con el rey de Marruecos, en España. O sea, sí fue un grupo como que marcó una época, y ahí fue realmente mi primera oportunidad, digamos, para pasar a las grandes ligas, ¿no? Ya más arriba. Y después, pues mi primer telenovela, como bien lo mencionas, Acapulco, Cuerpo y Alma, que ya me quitó como el ex Garibaldi, ya era Patricia Manterola, ¿no? Y entonces han sido como varias personas y varios proyectos importantes en mi vida que me han dado esa oportunidad de crecimiento. Que te pregunté todo esto y fui a todo lo que... Porque hay chavos que a lo mejor no les tocó, que tienen 16 años, que tienen 15 años, y que dicen, ay, está bien guapa, y canta re bien, y también hace novelas. ¿La vieron? ¿Cuál fue la última que hiciste? La última que hice fue, bueno, Apuesta por un Amor, que fue el último protagónico, pero hice un personaje especial en Destilando Amor también, la de la gaviota, que hice un personaje psicóloga, que entré ahí a romper este triángulo, hice un triángulo amoroso ahí con los protagónicos. Oye, dime una cosa, en este disco estás hablando de ti, de todo lo que no ha podido o que nunca habías dicho a la gente, ¿no? Sin decir él, ella, él, mi abuelita, mi prima. ¿Cómo es Patti Manterola, la que la gente, por ejemplo, no conoce? ¿Cómo está? ¿Es de enoja fácil? ¿Eres intensa? ¿Eres soñadora? ¿Qué es Patti Manterola? Pues soy muy apasionada, la verdad, muy apasionada en todo lo que hago, no nada más en mi carrera, en mi vida personal. Cuando algo me apasiona, bueno, soy de las que... Soy Tauro, entonces también soy así. ¡Ay, cómo bueno! Sí, ya vamos a hacer nuestros cumples. Soy como... Me pongo una meta y es, bueno, voy sobre eso y me apasiono y me entrego. También por ser buen Tauro, a veces soy demasiado terca, entonces he aprendido a lidiar con eso también. Pero pues creo que soy una persona que estoy en un momento como muy pleno, muy padre, de equilibrio tanto emocional como físico, intelectual. O sea, me siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, porque a lo mejor cuando estás más chiquito no tienes ni la experiencia, ni la calma, ni la madurez a lo mejor de ciertas cosas. Y ahora siento que estoy como combinando esas dos partes. Me siento con una energía impresionante, pero con esa también tranquilidad espiritual y mental que te lo dan pues las experiencias. Oye Pati, tú dices una cosa, es que hay veces que no tenemos oportunidad porque a veces decimos, bueno, es guapa, a lo mejor no es inteligente, es guapa, la. Y yo siempre que me he puesto atención en tus entrevistas, he puesto atención en los pasos que das, eres una mujer que va atinándole y que se mantiene, que se mantiene, que se mantiene. ¿Cuántas mujeres, no, o sea, nombres no, has visto pasar por esta carrera y no siguen aquí? Y que era su sueño en el momento y que de repente, por no ser tercas, por no tener el objetivo claro, no han conseguido lo que quieren o no siguen donde quieren porque dices, me vale, esto es lo que quiero y voy tras él. ¿Cuántos has visto? Pues mira, yo creo que cada proceso es muy individual y no soy quien para juzgar una carrera. No dirán nombres. Exacto, no, ni siquiera decir nombres. Yo siempre he respetado como los momentos de cada persona, porque tú nunca sabes el por qué dejaron a lo mejor una carrera o el por qué no dieron el siguiente paso. Yo he tenido la bendición que todos los días que me despierto sigue siendo mi pasión esta carrera. El día que yo me despierte y probablemente me apasione completamente otra cosa,
pues igual y dejo todo, ¿no? Entonces, pero al día de hoy, en estos ya casi 30 años o ya 30 años de carrera, no, se oye mucho, pero es la verdad, o sea, empecé muy niña, pero ya son 30 años de carrera. Y profesionalmente hablando, creo que también tengo todavía muchas inquietudes. Me he metido últimamente en lo que es la producción, la dirección, tengo ganas de hacer un programa de televisión. Entonces tengo como muchos... Conduciendo, por ejemplo, tener un programa propio, me encantaría tener un programa. Es bien bonito, ¿eh? Mira, así como tú, voy a seguir tus pasos, Roberto, voy a seguir tus pasos. Pero sí me encantaría como tener un programa que tuviera un poquito de conciencia social, probablemente hablar de muchas cosas, pero que sí dejara algo más allá, algo a la sociedad. Entonces, pues tengo como muchos planes, pero sí sé que esta carrera es algo apasionante y en todas sus aristas, no nada más siempre delante de los escenarios. Es bien bonito. Y aparte, por ejemplo, esto que estás haciendo son 13 temas. Que dime, si yo estoy así como, ay, estoy deprimido, ¿cuál escucho? Vive. Vive. Ya. No, ni lo llevo, entonces quiere decir que sí sabe su disco. Y si hoy me siento así con ganas de, voy a ligar hoy. Voy a ligar hoy. Uy, pues ahí puede ser, ahí te va. Pues gracias o ya terminé. Gracias, si quieres que una mujer caiga rendida a tus pies, dedícale gracias. Por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí. Gracias. Oh, oh. Oye, Pati, dime una cosa, ¿a quién le dedicas este disco? Se lo dedico a todos esos momentos, al amor, porque el amor es el que realmente inspiró estas letras, el amor en todas sus formas, facetas, y no necesariamente el amor de pareja, porque, por ejemplo, Vive habla de ese amor que yo le tengo a la vida, y el amor que le tengo a tu ser, por ejemplo, fuerte pero frágil. Le hablo a esas mujeres como yo, que somos fuertes pero somos frágiles, y que necesitamos que el hombre muchas veces conozca esa parte. Entonces le dedico este disco al amor y a todos los fans que han sentido el amor en todas sus aristas y facetas. Y Fátima, te voy a decir cuál es la pregunta con la que siempre cerramos este programa, y es para todo el que viene. ¿Cómo? Ya lo has dicho, y creo que lo has dicho durante toda la entrevista, pero me gustaría que le dieras como parte importante. ¿Cómo se consiguen los sueños, los objetivos y descubrir la pasión, no nada más en el mundo de la artisteada, en la vida? Con tenacidad, definitivamente. Dicen por ahí que la suerte es trabajo duro disfrazado. No, el éxito es trabajo duro disfrazado de suerte. O sea, que todo el mundo dice, ay, mira qué suertuda. No, es que es trabajo duro. Cuando tienes éxito es esa tenacidad y creer en ellos. Y no importa cuántas veces te caigas, tienes, así como tuviste la energía para tropezar, tienes la misma energía para levantarte. Entonces, tenacidad. Me gusta cuando la gente conoce un poco más al ser humano que tiene enfrente, porque a lo mejor hoy es la última vez que nos vamos a ver en la vida, o nos vemos 25 mil veces más, pero es un placer. Exacto, muchas gracias. Igualmente, Robert, ha sido un verdadero placer esta entrevista. No, y te lo juro, ya terminé, y gracias. No, oye, de verdad, yo voy a repetirlo. Cuando tú dices ya terminé, yo digo gracias. Ya terminé, Pati. Gracias, Robert. Oye, rápidamente, página para que la gente conozca más. Página web, sí, www.patriciamantarola.com, y mi Twitter, que ese es el que traigo, bueno, ahorita está en mi teléfono, es... Perdón. Apúntenlo. @ Pati con doble T, Pati Y, Pati Manterola. @PatiManterola. Ese es el Twitter. Pero es que no me importa si los demás, los ingenieros, lo apunto, porque ahorita me voy a meter a ser yo amigo de Pati Manterola, seguidor de ella. Yo me voy a quedar platicando con ella. Nadie se lo va a llevar. Eso es Cool TV. No le cambien, porque vienen mucho más. Nada como Pati Manterola. Bye. Gracias, de verdad. Señores, qué bonito, la verdad. Pati Manterola, ¿qué les puedo decir? Es una dama, es guapísima, y aparte, yo nunca había tenido la oportunidad de platicar, sentarme así tan a gusto y chorear de tantas cosas que tú no te imaginas, ¿no? Como que la ves y dices, bueno, esta mujer siempre ha sido muy sensual, siempre ha sido conocida por su cuerpazo, ella canta, actúa. Pero el sentarte y hablar de muchas cosas hace que conozcas mucho más a la persona. Y bueno, sigues viéndola más bella, más guapa, ahora que es mamá, felicidades a ella. El marido es todo un caballero, súper buena onda los dos, cada que me la encuentro es muy amable, o sea, me cae muy bien, de verdad. Así que sigan siendo fans de ella, síganla en su Twitter.